Muy buenas a todos, bienvenidos a Bolsa Free, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso repaso mensual que tiene una pintaza, pero vaya, de lo más espectacular. Mes de bastantes descansos, mes que todo el mundo creía que se iba a hundir, que se iba a ir el mundo al garete y yo sinceramente creo que ha sido pues eso, lo que comentaba, más que nada un descanso y poquito más por ahora. Ayer mismo parecía que se iba a ir también todo al garete, todo al traste, con el tema de ese primer duelo televisivo, ¿de acuerdo?, entre el Trump y el Biden, pues nada más lejos de la realidad. Acabó subiendo lo que serían los índices, muchísimos valores, por lo tanto, pues la verdad que bastante bien. Podemos estar por ahora tranquilos, veremos que hay bastantes soportes interesantes y por el otro lado, pues bueno, como no, pues esas resistencias también para seguir atacando esos máximos históricos. También tenemos el tema de las elecciones que vendrán ya de aquí a poquito, a ese mes y pico. Y también tenemos el tema súper importante, ¿vale? Bueno, dos temas. El tema del COVID, lógicamente, que es un tema que, bueno, la verdad es que, no sé, a mí personalmente me da la sensación que se habla poco ya, que no, sí que infectado, sí, pero, ¿vale? Hablo a nivel americano, ¿eh? Porque si pongo aquí las noticias en España, la verdad es que parece que ya esté el 90% de la ciudadanía infectada, ¿no? Supongo que en Estados Unidos la verdad debe ser igual. Pero vaya, la sensación que voy teniendo por Twitter y eso, pues es que sí, que vale, que van habiendo infectados, que van habiendo más muertos, pero como que de ahí no pasa, ¿no? Como que no se le da más importancia. Bueno, veremos finalmente por dónde acaba petando todo. Yo creo que ha de acabar petando en alguna corrección, un poco más importante, ¿de acuerdo? No lo que ha ocurrido este mes. Y veremos si ocurre en octubre o si, bueno, si ocurre cuando acaben las elecciones. Y el otro tema súper importante, que yo creo que, bueno, será el que decante prácticamente si las elecciones van a llegar con máximos históricos o no en los índices y en la grandísima mayoría de valores, de los buenos valores, lógicamente, porque los valores que sean unos truños, pues se van a ir al garete, hayan acuerdos o haya COVID o haya tensión con China o haya cualquier historia, ¿vale? Pues esos buenos valores, pues a ver si llegan. El tema, pues, sería el del paquete, nuevo paquete de estímulos que se está, bueno, pues intentando conseguir, ¿de acuerdo? Entre ese 1,5 y 2,2 billones, pues por lo tanto, nada, pues a ver al final qué es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Así que, sin muchas más historias, pues bueno, vamos a empezar. Primero de todo, tenemos el Dow Jones, ¿vale? Miraremos los tres índices. Como siempre, pues también antes de nada, muchísimas gracias a todos. El canal va creciendo poquito a poco. Los suscriptores, los seguidores por Twitter también. Ya comentaba esta semana, más de 1.500. Pues nada, un honor para mí. Encantado de poder seguir ayudando, de poder seguir sacando buenos valores y de poder, pues eso, seguir dando ideas de inversión. Y en YouTube, pues eso, más de 600 también, así que nada, poquito a poco creciendo y nada, solamente pues ese pequeño plus para ayudarme a acabar de difundir, para intentar llegar al máximo de inversores posibles y luego también, pues en tema de plus, pues bueno, aquellos inversores, seguidores, suscriptores, pues que tienen ese pequeño más de confianza, ¿de acuerdo? Con el tema de la suscripción a mis ideas de inversión. Así que nada, después de haber dado las gracias a todos, ahora sí, nos vamos a poner ya manos a la obra. Tenemos el Dow Jones, pues bueno, lo que ha hecho este mes, pese a que se ha dejado un 2,28, pues la verdad es que yo creo que lo ha hecho bastante, pero bastante bien. Por lo menos venimos de 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos cerrando en verde, en positivo. Así que nada, este mes, pues bueno, lógicamente
un descanso va a ser una tónica bastante, bastante generalizada. Así que, pues eso, un descanso no le iba, no le ha ido para nada mal, ¿de acuerdo? Incluso podríamos estar, por ejemplo, pues ante un, bueno, un ranguito lateral que ahora estuviera haciendo aquí en esta gráfica mensual, ¿de acuerdo? Así que, a ver qué. Zonas importantes, pues bueno, resistencias, ya vemos los 29.568 con 60, ¿de acuerdo? Sus máximos históricos. Y a nivel de abajo, pues bueno, tenemos las medias bastante, bastante juntitas, la de 10, la de 20, sobre todo. Así que en esos 26.300, ¿vale? Para hacer una media aproximadamente. Y el mínimo de este mes, ¿vale? 26.537. Así que son los valores ahora mismo a vigilar. Pero, lógicamente, vemos que la tendencia del Dow Jones, pues, ¿de acuerdo? Es una tendencia muy, pero que muy interesante. El S&P 500. Pues bueno, vamos a ir en este caso un poquito más allá, ¿de acuerdo? ¿Qué vemos? Pues que tiene una envolvente, así que cosa muy interesante, ¿de acuerdo? Una envolvente, por lo tanto, bueno, pues cayó, pero no le han dejado tirar más abajo. Y ahora mismo, pues nada, la resistencia sí que la tienen esos nuevos máximos históricos, ya que llevamos 2 meses, pues que ya hemos estado por encima de la anterior resistencia. Este mes se deja un 3,92 el S&P, pero bueno, la verdad que yo no veo ahora mismo, perdón, ninguna alarma, ¿vale? Como comentaba al principio. Así que nada, esa medida de 10 meses, pues sí que a tener en cuenta, primero esos mínimos de 3.200 para redondear, pero nada, la verdad que una envolvente, por lo tanto ahora podríamos ser más de lo mismo, ¿de acuerdo? Estar en algún mes de consolidación, pese a que ya digo que como empiecen a venir buenas noticias por estímulos y luego el tema de las elecciones inicialmente gusten, pues la verdad es que veo que puede haber poco lateral ya que se puede ir arriba. Así que habrá que estar bastante atentos con el tema de los índices, pese a que a mí personalmente lo que más me interesa, donde opero, es en acciones americanas, ¿de acuerdo? Pero bueno, los índices americanos, pues también siempre va bien tenerlos en cuenta, porque claro, si están por debajo de medias, pues ya es un síntoma muy, muy claro de. Voy a quitar el volumen, un síntoma muy claro, pues eso, de debilidad o de una corrección, pues que pueda ser más interesante. El Nasdaq, lo dicho, ¿vale? Se deja en este caso un 5,16, pero vuelve a hacer una envolvente, al igual que el S&P, vuelve a hacer máximos históricos, ¿de acuerdo? Así que, pues muy, muy, pero que muy interesante. También podríamos estar en lo mismo, ¿de acuerdo? Un rango lateral, una zona, ¿vale? Hay quien lo veía en los 9.600, si no me equivoco. Vale, aquí teníamos este anterior máximo, esta anterior resistencia del mes de febrero. Y nada, pues era una resistencia, ahora es soporte y se acerca mucho a la media de 10 meses. Por lo tanto, bueno, muy interesante. Así que nada, vistos estos tres primeros índices, los más importantes, vamos a ir con los valores. Y nada, ya veis que la tónica ha sido muy, muy similar en los índices. Ahora veremos a ver cómo evolucionan los valores, pero creo que debe haber bastante similitud. ¿De acuerdo? Venga, vamos con el primero de ellos, WST, idea de inversión para suscriptores Bolsa Free. Aquí tenemos un tema de un dividendo, ¿de acuerdo? Datos históricos ajustados, datos históricos no ajustados, ya vemos cómo se va moviendo, por lo tanto es súper importante tenerlos ajustados, ya que así tenemos el precio real al 100% del valor de la cotización, ¿de acuerdo? De ese precio. Pues bueno, primero es WST y ¿qué vemos? Pues nada, otra envolvente, ¿de acuerdo? Y nada, se deja un 3,19, pero la verdad es que lo ha hecho súper bien, de menos a más, por decirlo de alguna manera, con una mecha inferior, donde no han dejado los alcistas, en este caso no han ganado, no han dejado que los bajistas se llevasen el gato al agua y de momento pues lo ha hecho súper, súper bien. Ahora mismo, como siempre, en las envolventes, oportunidad de compra, pues en máximos históricos, soporte a tener muy en cuenta, pues bueno, podríamos ir al mínimo de la vela
2,54 si alguien quiere ajustar un poquito más por esa gestión del riesgo personal, pues los 2,61 aproximadamente. Pero bueno, ya vemos que no ha sido tan malo en este caso el comportamiento mensual, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ir con otro, TSM. Vamos para allá. Venga, vamos ahí. De acuerdo, TSM que ajustaba, que daba dividendo también. Otra idea de inversión para suscriptores, ¿de acuerdo? Bueno, la idea de compra fue aquí en esta rotura. Por lo tanto, ya vemos, era la rotura era en los 60 con algo, ¿de acuerdo? A ver. Vale, aquí, perfecto, lo hacemos así y ya se ve muy claro, ¿vale? 60-64, pero con el ajuste del dividendo, pues aquí vemos esa gran importancia de ajustarlo, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, desde esta rotura fue idea de inversión, la verdad es que lo ha hecho súper bien y prácticamente también hace una envolvente, este mes sube un 2,72, así que haciéndolo súper bien. Timing de compra ahora mismo, bueno. Está un poquito así más, ¿vale? WST lo tiene como un poquito más claro, al ser una envolvente mucho más, también mucho más clara. Aquí le falta para la envolvente, pero sí que es cierto que podríamos tener un primer soporte en esos 75-66 y una primera oportunidad de compra, zona de compra, o bien en esos 83-65 o si no ya en los máximos históricos, que por ahora, de acuerdo con esos 83-65 no ha podido. 83,65. Ah, vale, y 86,43 que me estaba liando, perdón, perdón. He mezclado números. Vale, pues eso, los 83,65, primera oportunidad de compra y segunda 86,43. ¿De acuerdo? En función de eso, de la gestión del riesgo. Pero bueno, la verdad es que pinta bastante interesante. También podría ahora hacer un rango lateral hasta esos nuevos resultados que vengan y a partir de ahí, pues ver finalmente hacia dónde se decanta el valor. ¿Vale? Venga, vamos con TDOC, que ayer era noticia por el tema que se juntaba con Telefónica. Bueno, pues a ver finalmente el tema este de las. Se me ha ido de la cabeza de las videollamadas sanitarias, por decirlo así, ¿vale? Pues bueno, la verdad es que yo creo que es el futuro a nivel sanitario, ese tema de que te puedan atender pues a distancia, a ver, ir controlando, sobre todo, a no ser que haya alguna cosa muy urgente, la verdad es que me parece genial. Entonces, pues bueno, pues como es una idea muy buena, yo creo que el mercado, pues lógicamente la está tomando así y desde que rompió en enero del 2020, pues bueno, lo ha hecho genial porque nos hemos ido de los 89 a los 219. Nada, un valor pues a mantener clarísimamente. El mes pasado hizo una envolvente alcista con muchísimo volumen y este mes sí que es cierto que hizo mínimos respecto al mes pasado, pero bueno, ha cerrado unos 65 arriba y la verdad que lo ha hecho nada, genial. En este caso, pues bueno, la zona de, perdón, la zona de soportes, pues la tendríamos ahora mismo en torno a esos 181 y ya luego, pues un par de zonas de compra, esos 240 y si no, ya los 253, más de lo mismo, en función de ese pequeñito riesgo de más que queramos, ¿vale? Pues la verdad es que tienen pinta de ser un valor muy, pero que muy interesante y que si sigue con esta tendencia, pues puede dar bastante rentabilidad en el futuro. Venga, vamos a ir con otro, uno de los grandes, de uno de los clásicos, ¿de acuerdo? Ferrari, RACE, pues bueno, tenía una primera zona de resistencia también aquí, 180,95, ha cerrado en 184,09 y bueno, la verdad que lo ha hecho muy bien. Sí que es cierto que en esta última subida, pues bueno, va decayendo el volumen, por lo tanto, pues bueno, no podemos descartar ahora también una zona de descanso, un rango lateral, una consolidación, ¿vale? Recordar que es mensual, por lo tanto, pues bueno, hay que tomárselo con más calma, hay que estar más tranquilo y no es necesario, como podemos ver, mirar la bolsa a cada minuto, a cada segundo, porque no vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces, ¿vale? Si juntamos aquí estos mínimos, pues la verdad es que teníamos este rango, este canal alcista,
¿Vale? Y ahora mismo, pues bueno, sí que ha cerrado por debajo del canal alcista, en la línea de tendencia superior, pero sí que es cierto también, pues que ha cerrado por encima de lo que era antigua resistencia, ahora soporte. Por lo tanto, sí, se está moviendo entre dos aguas. 180, oportunidad de compra, lógicamente, 181. Quien quiera ya, arriesgarse ahora, o bueno, arriesgarse entre comillas, 2, $3 en valores de ciento y pico, prácticamente 200, no es un porcentaje muy alto, no es un bueno, no es un, no sería perseguir el precio, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Así que, pues ahí tendríamos una primera oportunidad de compra. Y luego, yo considero que es un valor para tener de cara al futuro, ¿vale? Pero bueno, luego sí que es cierto que habría que vigilar la media de 10 meses, esos 170. En el peor de los casos, nos estamos yendo a una zona súper, súper alejada, pero que, a ver, aquí sería la línea, esos 143. Yo creo que sería muchísima caída, pero vaya, nunca se puede descartar, ya que lógicamente tiene un canal alcista, por lo tanto, si no acaba de romperlo, pues siempre se puede ir a buscar soporte nuevamente. Pero ya digo, en el largo plazo me parece un valor súper, súper interesante. Vamos aquí con NET ahora mismo. Pues bueno, NET es una de las IPOs un poquito más recientes, aunque ya lleva prácticamente, ya lleva un año, de acuerdo, pero bueno, tenía una primera zona de resistencia aquí al romper, que a partir de ahí pues lo ha hecho súper bien. Y como podemos comprobar, pues en gráfica mensual, gráfica semanal sí que es mucho más, se ve mucho más la volatilidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Y nada, y entonces, pues bueno, este mes la verdad es que lo ha hecho bastante, bastante bien. Fue también idea de inversión, dejó una buena rentabilidad, pero bueno, con estas caídas que vinieron estos últimos días, estas últimas 2 semanas, que ha sido bastante volátil, pues la verdad es que el valor nos sacó y ahora mismo, pues nada, ningún tipo de problema. Mensual lo ha hecho genial, de acuerdo, subiendo, a ver, que no me deja, subiendo un 7,32, por lo tanto, muy, muy bien. El volumen también bastante bien y cerrando prácticamente en la zona alta, por lo tanto, lo ha hecho muy, pero que muy bien. La cuestión es que cuando empieza a ser volátil el mercado, nunca sabes dónde va a frenar. Se podría haber frenado donde ha frenado, en esos 32, que como vemos es bastante aleatorio, ahora mismo mensual, porque no hay nada por aquí, no hay ningún anterior soporte, no hay ninguna anterior referencia, ¿vale? ¿Cómo se podría haber ido a buscar la media de 10 meses? Por lo tanto, al no saberlo, pues yo creo siempre que hay que ajustar el stop y a partir de ahí, pues bueno, si el valor lo vuelve a hacer bien, en este caso, si rompe los 42 con 60, podría ser una buena oportunidad de compra nuevamente y sobre todo, pues eso, controlar los 36 también por la zona baja y ver si vuelve a hacer rango lateral o si, bueno, si finalmente ahora este próximo mes se va a buscar esa zona alta. ¿De acuerdo? Esos máximos históricos y más arriba. Venga, vamos a ir con FLX, FL, perdón, NFLX. De acuerdo, Netflix. Y bueno, Netflix, pues bueno, vemos que es uno de esos valores que en el largo plazo, pues no hay más que decir, que lo está haciendo súper bien. Es uno de esos valores, bueno, pues súper interesantes para tener en cartera, ya que puede ser un valor de futuro, a priori, ¿vale? Nunca se sabe, pero puede ser de futuro. Y en este caso vemos varias cosas interesantes. Primera, que la vela de julio ya nos podía medio indicar que venía un descanso, ¿de acuerdo? Por esa sombra, esa mecha, ¿de acuerdo? Superior tan alargada, pues eso, nos decía que podía venir un descanso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que en agosto sí que subió un 8,32, pero no consiguió romper la zona de máximos, ¿vale? Los 575, que yo creo ahora claramente que es el objetivo. Y por otro lado, tampoco consiguió en agosto esos mínimos de 454, ¿de acuerdo? Llegar a ellos. Entonces, ahora encontramos en septiembre, pues bueno, que hace una envolvente también, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, esta envolvente lo que dice es que se deja un 5,58, que el mínimo no llega ni tan siquiera a los mínimos de julio, por lo tanto es súper interesante en ese sentido.
Y que nada, que no lo han dejado caer. Así que poco más. También es cierto que ha hecho un nuevo máximo respecto al mes anterior, ¿vale? Esos 549. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que si todo va bien, deberá ir a buscarse esos máximos históricos. Y como siempre, mucha precaución, perdón, mucha precaución con no perder esos 500, esos 454, ¿de acuerdo? Porque si no, ya nos podríamos ir a buscar esa medida de 10 meses. Pero vaya, lo dicho, yo creo que es un valor a tener muy en cuenta de cara a ese futuro, ¿vale? Que pueda venir. Venga, vamos a ir ahora con alguna hipo también, como es Sunrun. ¿Vale? Energías limpias están, bueno, a tope. Ya llevo, pues eso, una semanita o así, me parece, ¿vale? Bien, bien, comentando el sector, porque está a tope. Están, bueno, pero que van como tiros, ¿de acuerdo? Nova anteayer hizo una barrida espectacular y dejó una vela súper bonita. Y ayer, pues volvió a subir un 12. Nada, genial. Sunrun, pues ya vemos cómo está. No os perdáis el repaso semanal, ¿de acuerdo? Para ver cómo tenemos bien bueno, esa posibilidad de compra. Ahora mismo, bueno, la verdad es que el mensual está desfasada completamente. No tiene timing de compra bueno por ningún lado, porque este mes pues ha subido un 36%. Por lo tanto, la verdad es que lo ha hecho genial. Entonces, dicho esto, bueno, pues está muy claro que en este caso, ¿vale? En este caso, al romper los 23,66, era una compra como la copa de un pino, era un mantener como la copa de un pino y todo lo que haya hecho en semanal, pues ha sido auténtico ruido para barrer stops y para que minoristas, como pueda ser yo mismo, lógicamente, pues simplemente hayamos conseguido en algún momento pues una parte de esta subida, ¿de acuerdo? No hayamos conseguido, lógicamente, toda la subida. Bueno, pues eso, en este caso ya vemos que la gráfica mensual es muy, muy importante desde mi punto de vista, porque nos limpia muchísimo ruido, nos limpia una noticia puntual de un día, nos limpia una mala semana, ¿vale? Por lo tanto, bueno, la cuestión es que aquí lo está haciendo mejor que el mercado y que ahora mismo lo que digo, timing de compra, bueno, si alguien quiere entrar en máximos históricos, pero la verdad es que a nivel mensual los soportes pues están, bueno, no hay ahora mismo esa media de 10 meses, hablamos de 28. Por lo tanto, habría que gestionar ese riesgo, un 5, un 10%, por si acaso, pero la verdad, qué mal timing de compra y que es un valor que lo está haciendo de fábula, ¿vale? Venga, vamos a ir con otro de estas energías renovables, energías limpias. CSIQ, de acuerdo, en gráfica mensual vemos más de lo mismo, grandísima barrida, pero entra volumen a tope, sube un 8,03, lo hace genial, por encima del mes pasado, una muy buena oportunidad de compra la teníamos por aquí, 25,89, de acuerdo. Y aquí vemos pues que empieza a tener objetivos muy, pero que muy interesantes este valor. Uno de ellos, pues esta anterior resistencia aquí, los 40, ¿de acuerdo? No tiene nada, a $5 ya. Los 40, porque esto es de aquí prácticamente 36,58, ya están prácticamente a tocar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya luego nos podríamos ir eso, a sus 40,08, segundo 41,12 y ya pues máximos históricos, bueno, máximos históricos no, me he colado, perdón, pero bueno, de febrero del 2014, por lo tanto estamos hablando de unos máximos de hace una cantidad de tiempo espectacular, ¿de acuerdo? Porque ya los máximos históricos 51, pero hablamos del 2008, por lo tanto yo creo que no hace falta, ¿vale? Que no hace falta. Aquí lo interesante es que desde el 2014 lo había estado haciendo súper bien, ¿de acuerdo? Y luego ya pues desde 2019 hizo un rango lateral que ya por fin en este agosto del 2020 rompió, rompió con mucha fuerza, con una subida de un 46, prácticamente un 47% y que ya este mes pues bueno, ha vuelto a subir otro 8, con encima más volumen que el mes anterior, cosa súper importante también, y que ha cerrado en verde. Si hubiera sido en rojo, pues casi que me iría para una distribución un poquito así descarada, ¿vale?
pero bueno, puede que haya sido algo de distribución, pero yo creo que a la que el valor ha empezado a caer, lógicamente esas manos fuertes pues han vuelto a entrar, han vuelto a meter ahí dinero y entonces pues se ha visto reflejado en el volumen y que lo ha acabado haciendo súper bien, ¿vale? ¿Posibilidad de compra? Sí. Yo casi que ya para ajustar un poquito iría a esos 36,58, de acuerdo con primer objetivo, lo comentado. Lo comentado, esos 40,08, ¿vale? Sí que bastante interesante. Y zona de stop está bastante alejada a la zona baja, así que yo, pues eso, en función del riesgo, un 5, un 10%, un 5, lo veo muy justo para un valor que suele hacer alguna subida y bajada interesantes. Sí que ya nos iríamos, yo creo, prácticamente a ser un 10% aproximadamente. Por lo tanto, hay que ajustar muy bien esa cantidad de acciones a comprar, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ir con otro. VSLR, otro más, ¿vale? Vivint Solar, otro que lo está haciendo genial, ¿vale? Otra IPO bastante, bastante reciente, tenía una zona de máximos aquí, en esos 16. En gráfica semanal, ¿vale? Tenía esta zona de 32, ¿de acuerdo? Esta zona de 32 que fue idea de inversión en esta zona, ¿vale? Por eso quería comentarla, perdón. Pero la cuestión es que a nivel mensual, pues nada, lo está haciendo genial, más de lo mismo. A nivel mensual no hay buen timing de compra ahora, ni en semanal. Ahí. Pero la verdad es que esta vela, pues de un 37%, bueno. Pues la verdad que lo ha hecho genial. Tendríamos una primera zona de soporte, si acaso, en esos 31, 29. Bueno, en semanal hay alguna cosita más que ya veremos el fin de semana, ¿de acuerdo? En el repaso. Pero bueno, la verdad es que es un valor que a nivel mensual lo está haciendo muy bien y hay que estar muy atentos porque puede ser que vuelva a dar algún tipo de súper oportunidad. Venga, vamos con otro. FVRR. Vale, más de lo mismo, y pues súper, súper mega reciente. Dio una muy buena compra en 42. Luego, a nivel semanal, había una compra, creo que era en torno a sus 126 también. Y nada, y este mes, pues bueno, más de lo mismo. La resistencia está muy abajo, sube un 15. Valor a seguir, a tener en cuenta. Y nada, valor que tiene una pinta pues extraordinaria por ahora. Igual a partir de hoy se va al garete, ¿vale? Pero por ahora una pinta muy, muy buena. Venga, vamos a ir con Five9. Otro valor, más de lo mismo, ¿de acuerdo? Vemos que tiene una tendencia espectacular. Un valor de esos que en el que si compras, pues prácticamente te olvidas de él, ¿de acuerdo? Tienes que ir mirándolo. No hace falta mirarlo cada día, ni muchísimo menos, ni cada 2 días si se quiere. Se puede mirar cada algún día más, porque vemos que lo está haciendo genial. En esta vela de marzo, obviamente, a todo el mundo le barrió prácticamente. Pero bueno, la verdad es que lo ha estado haciendo súper bien. Dicho esto, en este caso sí que podríamos tener una zona interesante de inversión, esos 131,98. Este mes. Prácticamente por 4 céntimos, ¿vale? Centavos no hace una envolvente, 5 centavos, por lo tanto, bueno, lo ha hecho genial, sube un 1,76, pero nada, lo ha hecho súper bien. Ha marcado nueva zona de, ¿vale? Nueva zona aquí de soporte, por lo tanto, bueno, no sería de extrañar, ya que llevamos ahora 3 últimos meses cayendo un poquito el volumen, pues que hiciera una zona de consolidación de descanso. Que se va a los 107, 108. ¿Vale? 110, pues se podría hacer una compra muy, pero que muy interesante. Con una, ¿vale? Con un stop, pues en esa medida de 10 meses aproximadamente. Así que un valor que tiene buena zona de compra y tiene una zona de soporte y de stop bastante claras en este caso. Venga, vamos a ir con otro. Vamos ahora con, a ver, Carrier, perfecto, Carra. Aquí la tenemos. Bueno. Pues nada, ¿qué decir? ¿De acuerdo? En gráfica mensual, ¿de acuerdo? A ver. Pues que lo ha hecho genial, ¿vale? Vamos a mirar, eso sí, un momento la gráfica semanal y bueno, vemos que nada, genial. Desde ese marzo del 2020, pues nada, espectacular. A ver, lo ajustamos, no lo ajustamos, ¿de acuerdo? Vemos ese movimiento como siempre. Por lo tanto, pues nada, súper bien.
Fue idea de inversión al romper estos 24-26, ahora mismo rango lateral en semanal, pero lo que nos interesa, rango mensual, pues bueno, la verdad es que vemos que lo está haciendo. Vale, perdón, que me he colado. Este, no, este tampoco. Uf, madre mía, vaya mano. Nos encontramos haciéndolo súper bien en el valor. Este rango, este canal alcista ahora mismo. Por lo tanto, bueno, pues sí que se ha ido a la zona baja. Y a partir de ahí parece que ha ido rebotando, ¿vale? En mensual se ven los 27. Aquí tenemos los 24, ¿de acuerdo? Que era la zona que comentaba de compra. Y bueno, pues desde entonces lo ha hecho muy bien. Encima este mes ha entrado bastante volumen. Por lo tanto, lo dicho, un valor pues súper a tener en cuenta y un valor pues que lo está haciendo muy, muy bien. Oportunidad de compra. Nuevamente, pues si rompe esta zona de máximos, ¿de acuerdo? Vamos a quitar esta. ¿Vale? Esos 31,24 ahora mismo. Ha cerrado en 30,54 el mes y 31,24 oportunidad de compra. Y una zona interesante de stop loss, pues bueno, nos podríamos ir aquí aproximadamente a esos 27,24, que bueno, sería ya perdiendo lo que sería el canal alcista que teníamos ahí puesto de acuerdo con anterioridad. A ver si ahora me deja ponerlo así a ojo. De acuerdo, ese rango, ese canal alcista que teníamos puesto, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, de perder esa zona, dejando un poquito más de margen, pues bueno, hablamos de esos 27-24 aproximadamente, valor a tener también súper en cuenta y súper interesante, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ir con otro, JD, empresa china, y que nada, que lo ha hecho súper bien, 50, grandísima rotura. Y a partir de ahí, pues bueno, este mes descansa, llevaba también 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos subiendo, por lo tanto un descanso es absolutamente sano, es súper interesante y ahora mismo un par de opciones también, como siempre digo, no ha podido con los anteriores máximos históricos, por lo tanto podría ser una zona interesante para entrar en el valor, para tomar posición y los 71,76, pues la zona de soporte también muy, pero que muy interesante. Así que, nada, otra idea de inversión, ya digo, para ese medio plazo, veremos próximos resultados, pero como vemos en esas gráficas mensuales, nos quitan mucho, 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 mucho ruido y la verdad que nos dan mucha tranquilidad a la hora de operar, ¿vale? Logi, vamos con Logitech, pues nada, muy, muy conocido, conocida la empresa. Si quitamos el dividendo, ¿de acuerdo? Vemos ese movimiento, genial. Entonces, lo ha hecho súper bien. Envolvente alcista. La verdad es que es un valor que me comentó un suscriptor, ¿de acuerdo? De las ideas de inversión. Así que por eso he decidido ponerlo aquí, porque es un valor que, bueno, pues que es súper conocido, pero que la verdad que no, yo no he visto muchas cosas por Twitter. Por lo tanto, pues aquí lo tenemos, este valor. Ahora mismo, mal timing de compra, tenía una muy buena zona de compra en esos 73,29. Y nada, ha hecho una súper envolvente, con mucho volumen, subiendo un 4,17. Por lo tanto, un valor que nada, que ya digo, que lo ha hecho genial, genial, genial. Y que ahora mismo no tiene un buen timing de compra, siempre se puede comprar en máximos históricos, ¿de acuerdo? Y a vigilar, pues eso, la zona de 73 y la zona de 64. Así que nada, valor, nada, cañón, ¿de acuerdo? A tenerlo súper en cuenta y que desde este 2016, pues lo ha ido haciendo muy bien, pues con las correcciones lógicas del mercado que hemos ido teniendo, ¿vale? Vamos con otro valor que también me comentaba el mismo suscriptor. De acuerdo, Graco, pues es otro valor que lo está haciendo genial, que da una muy buena oportunidad de compra al romper los 56 con 57, que nada, pues que va dando dividendos también, cosa que yo personalmente no tengo en cuenta, pero que bueno, pues siempre está relativamente bien por si a alguien le interesa, ¿vale? Ahora mismo.
Este valor pues sube en 5,74 este mes, tiene mal timing de compra, así que tenemos ya una cosa interesante, que es una zona de soporte, por lo tanto, genial, tenemos una buena zona de soporte y ahora mismo pues habría que ver la zona de compra, ¿de acuerdo? Para alguien más que le guste el valor, que le interese, pues bueno, zona de compra máximos históricos y zona de resistencia, pues bueno, ya digo, nos podríamos ir a esos 56, 57 o si no, a esos mínimos de este mes. O incluso donde hubo la apertura, prácticamente cierre del mes pasado, 58-12. Así que valor muy interesante también, ¿eh? Venga, vamos con otro, uno de los que os gusta mucho, que siempre sale ahí en en los comentarios, ¿vale? NIO, pues bueno, un valor que era eso, era un auténtico chicharro y que ahora últimamente pues lo viene haciendo bastante bien. Este mes sube un 11,51, coches eléctricos, por lo tanto, bueno, tenía una zona muy interesante aquí en estos 13, tenía una zona también súper interesante en estos 10,63. De acuerdo, y bueno, pues la verdad es que ahora está en esos 21-22, lo ha hecho muy bien, ha vuelto a marcar máximos históricos, ha cerrado por encima del mes pasado y también ha tenido volumen, perdón, y nada, los soportes están súper lejos, por lo tanto habría que mirar pues esta zona aproximadamente de aquí, 16,44, hubo un offering a $17, que bueno, al principio el primer día o así parecía que no le sentaba bien, pero luego pues la verdad es que le ha sentado genial, ¿de acuerdo? Porque ha acabado tirando hacia arriba bastante bien. Así que nada, lo dicho, ahora mismo, zona de compra, máximos históricos, no hay otra. Soportes, pues bueno, en torno a esos 16, ¿vale? En gráfica mensual sobre todo, ¿eh? Ya veremos este fin de semana esa gráfica semanal, ¿de acuerdo? Venga, vamos con otro gran valor de estos que siempre se comentan. Pues bueno, vamos con lo que sería New, ¿de acuerdo? New, pues bueno, si marcamos aquí esta zona, de acuerdo, aquí venimos de una también, para mi colado yo, de una zona muy interesante, de acuerdo, por lo tanto, pues eso podría estar haciendo aquí una cuña muy, muy interesante. A ver, aquí tenemos la línea en 18, pero bueno, yo la verdad es que se podría vigilar los mínimos de este mes, que estamos hablando de esos 17,70. Y sobre todo, pues una zona que podría ser de compra, pese a esa grandísima volatilidad, es rompiendo esta línea de tendencia, 21,63. Y a partir de ahí, pues bueno, a ver qué ocurre. Yo por Barcelona cada vez veo más motos de estas eléctricas New, ¿vale? Para alquilar, por lo tanto, bueno, pues no sé si es marketing solamente o si realmente pues es un negocio de futuro y que pueda dar rentabilidad y que pueda dar, pues, bueno, pues sobre todo eso, ¿eh? Una buena, como he dicho, rentabilidad a nivel de inversión, ¿vale? Hablaba de la rentabilidad a nivel de empresa, pero bueno, luego, sobre todo a nosotros lo que nos interesa es la rentabilidad a nivel de inversión, ¿vale? Así que nada, valor que lo está haciendo bastante bien y que este mes se deja un 7,11, segundo mes consecutivo de descanso, por lo tanto, unos 67, bueno. Es normal, ya que lleva una subida bastante espectacular entre mayo, junio y julio, ¿vale? Venga, vamos allá con otro valor, GRWG, si no me equivoco. Perfecto. Bueno, otra hipo, ¿vale? Bueno, ya hipo no, porque ya viene de antes del 2017, pero sí que es cierto, pues, que es un valor que ha estado con una zona de consolidación súper, súper clara, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que desde que rompió lo ha ido haciendo muy bien. Una zona de compra era muy interesante, esos 10,02. Llegando a hacer en muy pocos meses un 100%, ¿vale? Bueno, en muy pocos meses, no, este mismo mes, ¿vale? Perdón, me estaba yo mirando el lateral, que hizo incluso este mes, el mes pasado, perdón, en agosto, muchísimo volumen, un 100%, y que ahora este mes, pues lógicamente ha habido descanso, no hay más, es que después de una subida tan espectacular, pues lo único que cabe decir es, vale, chapó, descanso, deja mecha, por lo tanto, ahora mismo, a tener en cuenta este valor. Oportunidad de compra,
que no le he dado bien. ¿Se podría intentar? Sí, se podría intentar pues con una zona 17.49 y se podría tener también una zona de soporte muy interesante en esos 13. Así que, nada, más de lo mismo, valor a tener súper en cuenta, más volátil, por lo tanto hay que tener más precaución, pero que lo puede hacer bastante bien también en el futuro, ¿de acuerdo? A ver, vamos con Agen. Bueno, en este caso, ¿vale? Vemos que aquí lo que importaba era noviembre. Por ejemplo, aquí teníamos en gráfica, ¿de acuerdo? En romper esos 4,57. La verdad que ayer miré el valor y estaba pensando ahora mismo de dónde lo había sacado. Perdonarme, no me escondo, no hago historias raras, no voy a cortar el vídeo, ¿vale? Supongo que sería de Twitter o de algún comentario, porque es que cuando he hecho el zoom, ¿vale? Cuando he hecho el zoom no me ha gustado nada, así que ha hecho un máximo de al romper de 52 semanas, pero bueno, vuelve a lo mismo, ¿de acuerdo? Este mes. Este mes se deja un 8,26 con sombra, ¿vale? Por lo tanto, no sé, la verdad es que no voy a cortar el vídeo, como he dicho. Me ha dejado pájaro porque me ha dejado un poco así descolocado, pero obviamente es un valor que a mí personalmente no me gusta, ¿vale? No me gusta, no me convence, y por lo tanto, pues no voy a decir mucho más de él. Simplemente, pues reconocer que no sé ahora que lo he apuntado, lo apunté anoche, era ya bastante tarde, y que tiene tendencia bajista, que es un valor bajista de largo plazo, que es un valor donde prácticamente todos los inversores están perdiendo dinero y que no jamás en Bolsa Free voy a recomendar un valor de este tipo, ¿de acuerdo? Mil disculpas, ¿eh? Mil disculpas. Pero ya digo que encima ha caído con muchísimo volumen. Bueno, todas las medias como resistencia, perdón, como soporte, de perderlas, pues yo saldría por patas del valor ahora mismo y no haría nada más. En gráfica semanal, bueno, pues no sé, la verdad, no lo sé. Me he quedado muy pájaro, ¿vale? Así que nada, lo dicho. Bueno, ¿vale? Hemos visto hasta aquí muchísimos buenos valores, por lo tanto, vamos a intentar seguir con ellos, como por ejemplo este que vamos a ver ahora mismo, ¿de acuerdo? Y por súper reciente, 35.95, un valor que te dice más de lo mismo. La gráfica semanal tiene ruido, ¿vale? Obviamente, pero gráfica mensual lo está haciendo genial, genial, genial. Timing de compra, malo ahora mismo, malo. A no ser que alguien quiera comprar en máximos históricos y quiera poner un stop pues en la apertura, porque los mínimos yo creo que están bastante abajo, ¿vale? De 59 a 79, yo creo que está muy abajo. Una posible zona, pues bueno, lógicamente el cierre y la apertura de los meses 69 se podría medio intentar. La verdad es que tiene volumen, por lo tanto podría ser. Pinta de que aún no necesita demasiado descanso, pero bueno, siempre hay que tener precaución por si vuelve a hacer, por si hace un rango lateral de acuerdo entre sus 69 y 79. Así que precaución, pero ya vemos que es un valor que está a tope y que lo está haciendo muy, pero que muy bien, ¿vale? Vamos con Doku. Bueno, Doku, de más a menos esta semana. En gráfica semanal hay oportunidad de compra, ¿de acuerdo? Idea de inversión. Y en gráfica mensual, pues bueno, se deja un 3,48, hace una envolvente, por lo tanto, simplemente nos podría marcar que está haciendo un descanso, una consolidación tras muchísimos meses de subida. Así que muy mal timing de compra ahora en gráfica mensual. Y a partir de ahí, pues bueno, dejar hacer y controlar, pues no perder esta zona aproximadamente de mínimos de 187. Venga, vamos a ir con otro. Etsy, Etsy. Otro valor súper interesante, como veremos. De acuerdo, pues eso, que lo está. Tenía una primera
etapa de consolidación, luego una primera subida, bajada y luego ya otra subida también súper espectacular. Dio oportunidad de compra el mes de mayo en esos 73 y ahora mismo, pues bueno, la tenemos en 121, un 1,61 sube. Esta vela del mes pasado, lógicamente, indicaba que iba a venir un descanso, por lo tanto, es lo que está haciendo y nada, y encima ha entrado volumen para no permitir que el valor caiga mucho, ¿vale? Oportunidad de compra, pues podría ser en máximos con objetivos, primer objetivo a máximos históricos y zona de soporte, pues lo podríamos tener o en los mínimos de la vela, los 103, o incluso en esta zona de aquí de los 118, ¿de acuerdo? Así que valor también súper interesante. Y valor que puede ser una muy buena idea de inversión. Venga, vamos a ir con otro, PODD, uno de estos valores que tampoco están, yo creo, muy, 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 bueno, tuteados, por decirlo así, pero que lo está haciendo genial. Vemos este mes de marzo con esa gran caída, pero luego ha recuperado súper bien. Sí que vemos que es un valor que es muy habitual en él, sobre todo desde febrero, que deje mechas, ¿de acuerdo? El valor que no para de subir, pero que deje mechas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que pegue un buen estirón arriba o abajo y luego recupere, por lo tanto, tenemos que saber que es un valor que puede ser bastante volátil. 219 era una resistencia y la otra resistencia los 228, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, tener súper en cuenta, soporte en esa media de 10 meses en este claro, muy, muy bien. Y ahora mismo, podríamos opción de compra máximos históricos 242.13, opción de venta de soporte, pues nos iríamos ya a esta zona de la línea roja, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, valor también con muy muy buena pinta y muy interesante. Venga, vamos con otro, Dynatrain, Dynatrain. Bueno, Dynatrace, ya está, no hay problema, perdón. Dynatrace. Así que nada, esos 34, soporte media de 10 meses, también tendríamos una zona de soporte aquí súper interesante en esos 35, teníamos una zona de compra, ¿vale? Muy interesante en esos 44, en gráfica semanal estaba por los 39 y 37, tenía dos zonas muy, muy, muy interesantes de compra también, aquí tenemos los 37, ¿de acuerdo? Que fueron, y ahora mismo pues eso. Se encuentra un 2, 3, cuarto mes consecutivo. Este mes se deja un 7,26 en rango lateral. Así que un valor, pues eso, tener muy en cuenta, que si rompe esos 44 puede ser una idea de inversión muy, muy interesante y que hay que tener en esa lista por si rompe esos 44 citados, ¿vale? Un poco más, un valor que lo está haciendo muy, pero que muy bien. Venga, AMD, otro valor de estos súper conocidos. Y nada, pues que lo está haciendo súper bien. Igual que TSM, ¿de acuerdo? El mismo sector. Cuando Intel sacó el tema del microchip, pues que no lo iban a poder tener, pues la verdad es que fueron las dos grandes beneficiadas, AMD y TSM, y ahora pues simplemente lo que está haciendo es una consolidación, haciendo un envolvente. Se deja un 9,72, pero bueno, la verdad es que venía de subir un 47% y luego un 17%, por lo tanto, después de subir un 60, pues que se deja un 10, pues no hay ningún problema, ¿vale? Así que ahora mismo sí que tendríamos zonas muy, muy interesantes. Una primera zona, esos 92,64, quien no quiera adelantarse, 94,28 y zona muy interesante de soporte, los 77,43. Así que valor a tener súper en cuenta también. Venga, vamos a ir con otro, Calac. Estos valores que ahora comento, los voy comentando últimamente como ideas de inversión para ese medio largo plazo, ¿de acuerdo? Bueno, ya vemos el motivo, ¿no? Por el que los comento. Como he dicho antes, no digo ninguna basura bursátil, no hago ninguna idea de inversión de basuras bursátiles, pero sí que es cierto, pues, que este valor es un valor que lo está haciendo súper bien, que en esos 182 tenía una compra muy interesante. Yo creo que tengo mi compra que puse por Twitter sobre estos 196 o algo así, ¿vale? En semanal era un poquito menos, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues por ahí está este mes.
La verdad que como es un valor de ese medio largo plazo, no me ha preocupado demasiado, ha hecho una súper barrida y ha vuelto a recuperar muy bien, dejándose solo un 5,56. Por lo tanto, valor que si todo va bien, debería volver a máximos históricos y ahí sería una oportunidad de compra requete interesante. Venga, vamos con otro, Abbott. Abbott, que está ahí últimamente en boca de todos por el tema de los test rápidos, ¿vale? Y bueno, pues que este mes, en este caso, había una zona interesante de compra aquí en julio, en esos 102. La zona previa de compra la teníamos en estos 99, 60 y algo. Por lo tanto, entre esa zona, en este caso que ha vuelto, era una zona, bueno, interesante para comprar también. Y ahora mismo, si no, pues nos tendríamos que esperar a esos 114 máximos históricos. Y ya, pues lo dicho, entre esos 102 y 99, si llega a los 114, pues ya podríamos ir pensando en una zona de soporte, de stop interesante. Y si no, para dejarle un poquito más de margen, esos 92, esa zona de la media de 10 meses. Así que más de lo mismo, valor súper interesante y valor a tener muy, pero que muy en cuenta. Vamos con otro de esos, ¿vale? Poco más que decir, la gráfica habla por sí sola. Y nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hace este mes? Pues bueno, sube un 0,62, de menos a más, la verdad que muy bien, no ha habido tampoco un volumen espectacular, sí que ha vuelto a hacer máximos históricos. Marcando aquí estas zonas de lo que eran resistencias, ¿de acuerdo? Ahora mismo soporte 4,54, así que, porque ya pilla muy lejos la media de 10 meses, yo creo, pero un valor, pues eso, a mantener, que si rompe los 4,94 es una compra y si rompe los 501 también, así que, vale, valor súper interesante y valor a tener muy en cuenta para ese medio largo plazo. Venga, vamos con otro súper conocido, Costco. Pues bueno, en este caso, atención, en este caso, atención, porque un valor que ya he ido analizando en alguna otra ocasión y que teníamos una primera zona, ¿de acuerdo? Un primer impulso, hizo una pequeña corrección y desde ahí volví a tomar impulso de romper los 325, eran compra, y estamos hablando que un objetivo aproximado en esos 407. Así que, poco más que decir, si vuelve a los 325, pues sería oportunidad de compra, porque si no, de acuerdo, vamos a hacer una pequeña cosa, aproximadamente esos 407. Perfecto, este lo quitamos. Este lo quitamos, de acuerdo, y nada, entonces ahora vemos que la zona sigue siendo los 325 de soporte, pese a que este mes ha entrado volumen, ha subido en 2,11. Pero más de lo mismo, ¿vale? Hasta que no tenga algún mínimo, la media de 10 meses vuelva a recuperar o vuelva a subir un poquito más, la zona de soporte por ahora no dejan de ser esos 325. Y el timing de compra ahora, yo lo veo mal, la verdad, no lo veo excesivamente bueno, pero en esos 3,63, con un stop en esos 3,25, pues no sería nada mal porque el objetivo que tiene de esos 407 aproximadamente es bastante interesante. Así que ahí lo dejo en función del perfil de inversor, pero súper bien, ¿vale? Venga, vamos con Johnson & Johnson. Vale, aquí vemos más de lo mismo. Más volátil, pero lo está haciendo requete bien, ¿vale? Valor que lo está haciendo genial. De acuerdo, aquí intentó romper este canal, no pudo. Y ahora mismo, pues bueno, si nos vamos mínimo y mínimo es excesivo, de acuerdo, pero si nos juntamos aquí, pues ya lo tenemos un poquito más limpio, por decirlo así, ya que quitamos esas barridas, ¿de acuerdo? Y nada, Johnson & Johnson este mes también hace, a ver qué se me ha ido, vale, también hace una envolvente, se deja solo un 2,95. Tendríamos una zona muy interesante aquí de 154 para comprar y tendríamos un objetivo en la zona alta de esos 163 aproximadamente. Por lo tanto, lo dicho, más de lo mismo, un valor en canal alcista, en una muy buena tendencia y que encima es un sector pues que puede verse beneficiado si hay vacuna del COVID.
Así que puede ser peligroso también y muy volátil, pero a tener súper en cuenta. Zona de soporte, media de 10 meses, los 143 ahora mismo. Vengamos con otro, Microsoft, ¿vale? Para el final estoy dejando estos últimos súper conocidos. Y bueno, Microsoft, pues bueno, desde sus 189, rotura, haciéndolo súper bien, excelente, genial, maravilloso. Nada, muy bien, muy bien. Un valor más de lo mismo. Genial, gran tendencia, envolvente también, por lo tanto, bueno, como la gran mayoría, después de muchas subidas, 1, 2, 3, 4, 5 meses también consecutivos de subidas, que ha sido la tónica general, pues nada, este mes lo tenemos que ha descansado, 189 y 196, pues ahí tendríamos una zona de soporte. Por lo tanto, a ver qué es lo que decide hacer. Zona de compra, pues podríamos ir tranquilamente a esos 231 ahora mismo, ¿vale? Ya que la zona de los 196 y he dicho 189, pues bueno, se ha escapado. Así que hay que esperar a la siguiente ola para intentar subirse en estos valores que en este medio largo plazo, pues lo están haciendo súper bien. Venga, vamos con otro, sector salud. Molina Healthcare, pues bueno, otro valor que vemos que súper bien y que en este caso, de acuerdo, a ver, tenía este ranguito lateral por aquí. Tenía este rango lateral por aquí, súper interesante, con 1, 2, 3, 4, 5 toques abajo, de acuerdo, 1, 2, 3 toques arriba y finalmente ha roto. ¿Qué sucede aquí? Pues que nada, como rompe este rango lateral, pues nos podríamos ir a, de acuerdo, prácticamente por rango lateral, rotura 204 como objetivo de ese lateral, ¿de acuerdo? Prácticamente ha llegado, 196 podría ser una muy buena idea de inversión, 198 y este mes vemos que ha tenido una barrida espectacular, solo se deja un 1,04, pero la verdad que casi un 30% de variación de máximo a mínimo indica que es un valor que puede llegar a ser muy, pero que muy volátil. Así que yo ahora mismo 198,38 puede ser una muy buena oportunidad de compra y habría que vigilar tanto la media de 10 meses como el mínimo de esta vela desde mi punto de vista a los 161. Así que muy bien, si alguien quiere ajustar un poquito más el stop, pues bueno, sus 176, 178 también sería súper interesante, ¿vale? Venga, vamos a ir con otro ahora. DG, otro valor de esos, Dollar General, que lo está haciendo súper bien. Y bueno, pues como lo está haciendo súper bien, pues no hay nada más que decir. Que este mes prácticamente envolvente, 383 arriba, bien de volumen, mal también de compra. Interesante esta zona de aquí como soporte, los 192. Y ahora pues es eso. Oportunidad de compra. Yo creo que no es una compra muy muy clara, pero como es un valor de largo plazo, medio largo plazo, que hasta ahora lo está haciendo muy bien, pues tampoco sería descabellado entrar en estos máximos históricos con un stop, pues bueno, incluso si no en la zona de los mínimos, los 190. Así que valor también a tener muy, pero que muy en cuenta. Venga, ahora vamos con dos valores que también por Twitter me habéis comentado y nada, vamos allá porque esto es un valor que, a ver si quitamos esto de aquí, suprimir regla, ¿vale? Esta vela de aquí, lógicamente, ya nos indicaba que iba a venir un descanso, ¿vale? Esa mecha tan alargada ya nos decía que iba a venir un descanso, por lo tanto, que había que estar tranquilos. Cosas importantes. Una zona de resistencia que sí que es cierto que ha roto, ¿vale? Sus 134,37, que sí que es cierto que ha roto. Una zona importante, 148, podría ser una primera zona de compra, que vemos que prácticamente, ya veis dónde la he marcado yo, la he marcado aquí, ¿de acuerdo? Aquí en este punto, pero que vemos que prácticamente coincide con el máximo de este mes, que también hace una envolvente. ¿De acuerdo? 148,10. Por lo tanto, 148,10 sería una compra. Yo creo que muy, pero que muy interesante con objetivo. Bueno, obviamente son los 160 y algo, máximos históricos, 173. Los resultados no acabaron de convencer, de gustar, pero bueno, nada, ha estado consolidando este mes, perdón, subió un 37%. Por lo tanto, pues eso, ahora unos meses de consolidación, vemos que el volumen va cayendo, por lo tanto, podría ser una acumulación
muy interesante por parte de los grandes. Y lo dicho, ahora mismo, si se está fuera del valor, pues los mínimos de este mes, ¿vale? 131 sería una zona a tener muy en cuenta. Si se está dentro, ¿vale? Para no perder. Sí que vemos también que va dando, epa, le he dado yo mal, aquí, ¿vale? Que también va dando dividendo, vemos ese movimiento del precio, ¿de acuerdo? Este mes también ha tenido dividendo, por lo tanto, bueno, pues es un plus para quien le interese, como siempre digo. Y ahora mismo, pues muy a vigilar los 134, los 131 y la zona de los 148 para compra. Así que valor que yo creo, ya digo, lo está haciendo bastante, bastante bien. Se encuentra en una consolidación, la vela de eso, de julio, pues ya indicaba, como he dicho, un descanso. Así que por ahora no debe haber más nervios, sino que los de simplemente dicha consolidación, ¿vale? Y vamos a mirar EW para finalizar, ¿de acuerdo? Bueno, pues EW, otro valor que me ha comentado otro de los suscriptores de las ideas de inversión. Y pues nada, la verdad es que un valor que lo está haciendo muy bien, tuvo una grandísima caída como todos en marzo, pero ha recuperado de una forma excelente. Este mes vuelve a hacer una envolvente, se deja un 7%, pero teníamos aquí esta zona anterior de 82,55, ¿vale? Y sinceramente me parece una zona de compra muy, pero que muy interesante. A vigilar, pues esa media de 10 meses, que no se vuelva para abajo. De acuerdo, que prácticamente coincide con el mínimo de. Bueno, coincide al 100% con el mínimo, de acuerdo, de este mes. Por lo tanto, lo dicho, es un valor que pinta muy bien, que es súper, súper interesante, que podríamos, pues bueno, se me ha ido, de acuerdo, ese canal. ¿Eh? Podríamos tener aquí esta zona alta del canal. Luego aquí, si lo dibujamos desde abajo, se va a ir demasiado, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que se puede acercar un poquito más, ¿vale? Y dibujar, pues eso, esta zona del canal de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, tonteando con la zona baja, tonteando con la media de 10 meses, súper importante, por lo tanto, esa media, como podemos ver, y luego pues ya ha hecho un toque arriba, y ahora mismo, pues bueno, ha retrocedido un poquito, pero simplemente, ya digo, podría ser un descanso. Así que finalizo pues con esta gran empresa, o eso dice su gráfica, ¿de acuerdo? Los números no lo sé, pero a veces, como siempre digo, los números pueden ser más o menos interesantes, el sector o a qué se dedique también, simplemente que le guste a los grandes o que le entre por el ojillo a cualquiera, en este caso puede ser últimamente con Oracle, por ejemplo, a Donald Trump, ¿vale? Pues un valor X, guste o no, o que Donald Trump vaya con un coche eléctrico X a trabajar, de una marca de lo que sea, bueno, a trabajar a lo suyo y que entonces pues la acción suba simplemente, ¿vale? Por lo tanto, pues eso, voy a tener en cuenta todas estas cosas. Pero eso, súper interesante, ¿de acuerdo? W, así que nada, ahora sí que creo que ya está todo el repaso mensual. Creo que eran 35 valores, no sé si lo he comentado al principio. También muchas gracias por vuestras respuestas en la encuesta, ¿vale? Por esos votos, la gran mayoría sí que le parece muy interesante estas gráficas mensuales. Yo también, sinceramente, creo que también son súper interesantes, quitan muchísimo ruido, como podemos ver, y pues dan también ideas de inversión, buenas oportunidades de compra, y encima te permiten estar más tranquilo, ya que te quitas de ese ruido diario. Ya no hablemos de un timing, un horario así de eso, de una hora o de media hora o de 2 horas, ¿vale? Porque el ruido ya es espectacular, pero eso, yo creo también que la gráfica mensual te permite desconectar mucho más, te permite comprar buenos valores igualmente y te permite pues estar ahí y no perderte ni una también. Así que acabo, muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el repaso semanal. Y espero que os guste, ayudarme a difundir sobre todo y poco más, ¿vale? Que acabáis de pasar una muy buena semana. Hasta luego.